Buenas tardes, señoras, señores, y bienvenidos al programa de Seguridad Ciudadana y Empresarial con nuestro gran amigo Pedro Rico, asesor técnico en seguridad particular, empresarial, de todo. Todo lo que necesitéis en cuanto a conocimientos de seguridad, seguro que él os lo puede ofrecer. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes a todos. Pedro, en estos programas anteriores tocamos la seguridad de viviendas, de pisos y de casas así particulares, cómo se podían proteger, qué debían de hacer y qué no debían de hacer. La gran duda ha surgido que en temas de comunidad, seguridad en cuanto a videovigilancia, en cuanto a conserjes, en cuanto... ¿qué podemos hablar de ello? Bueno, el tema está de que la gente confunde un poco el tema del servicio del conserje o la videovigilancia en las fincas o en las comunidades, cuando el problema viene cuando la gente contrata empresas de conserjes para hacer funciones de seguridad. Eso no se puede realizar. Pero indudablemente en la ley del año 1992 de seguridad privada y en otras nos da el derecho a la autoprotección. Es decir, nosotros no podemos autoproteger. Entonces, nosotros podemos tener un conserje si es trabajador directamente de la comunidad. Ese hombre puede estar observando las cámaras sin ningún problema y si hay un acto directivo, como cualquier otro ciudadano, está obligado a comunicarlo a las fuerzas de seguridad del Estado. No es así si tuviéramos una empresa contratada de funciones de conserje, que el trabajador es por cuenta ajena, que no está haciendo un trabajo. Hay gente que ahí en ese caso tendríamos que contratarlo a un vigilante de seguridad, a una empresa homologada de seguridad que nos ponga una persona titulada y homologada para esa función. Es importante diferenciarlo. Si yo tengo un conserje dado de alta en la comunidad, ese hombre puede estar ejerciendo la vigilancia, no observar si las cámaras y si ve un acto delictivo, indudablemente comunicarlo. Siempre que cuando este hombre, su función no sea la de vigilar continuamente, puede estar ejerciendo esa función a tiempos o a ratos, pero si la suya es abrir puerta porque tiene que entrar, ayudar a algún vecino a subir objetos o mantener limpia el zaguán o la parte que le corresponda, pues esa es su función principal, pero puede ver las cámaras y puede estar vigilando. Pedro, pero por lo que me estás diciendo, o sea, el conserje en este caso, es siempre un vigilante, pero nunca puede actuar como un guardia jurado o como un policía, ¿no? Él debe de vigilar y avisar, ¿no? No, el conserje no puede vigilar. Es que aquí es donde surge la duda. Es decir, el conserje... primero, tiene que ser trabajador de la comunidad, no ser de una empresa de conserjes. Una empresa de conserjes, en el momento que alguien va a observar cámaras, no siendo de la comunidad, de la propiedad o trabajador de esa propiedad, que es externo, no puede realizar ese trabajo. No puede estar observando las cámaras. Eso la ley del año 92 y especificada en el 2014... deja muy claro que esa función es exclusiva cuando contratamos de vigilantes homologados de seguridad, por lo cual por empresas de seguridad privada. Pero nosotros sí que podemos observar nuestras cámaras, sí, y personal trabajador nuestro, no ajeno, no de terceras empresas, pueden ver esas cámaras, sí, pueden verla. Y en caso de que vean un acto delictivo, comunicarlo a las fuerzas de seguridad del Estado. En ninguna situación pueden actuar. Simplemente le pueden llamar la atención al individuo que vea en el garaje haciendo un daño o decirle a una persona pues, que no tiene acceso, como cualquier conserje, impedir el acceso a las viviendas, que es parte de su función, impedir. Pero no puede retener ni detener, por supuesto, porque... en la seguridad privada,
los vigilantes pueden retener a un individuo o a varios individuos hasta que llega y se hace cargo la seguridad pública, la Policía Nacional, locales, Guardia Civil, que entonces cuando pasan a ser detenidos. ¿Vale? Nosotros tenemos que, como nuestro conserje o el personal, igual que si fuera un vecino el que estuviera viendo las cámaras en ese momento, puede llamar a las fuerzas de seguridad del Estado, a la policía, para que se hagan cargo de ello. Pero vuelvo a recordar de que es muy importante distinguir de que el conserje esté trabajando dentro de la misma comunidad que no a que sea contratado por una empresa de conserjes. La función no puede ser la misma. En el momento que contratamos a alguien para ver las cámaras, tienen que ser vigilantes de seguridad. Pedro, en estos momentos son muchas las comunidades que hay que tienen una zona común, digamos, una piscina, una zona de estar. ¿Qué les recomendarías a esas para custodiar o para tener seguridad en toda la zona, incluso en la entrada de viviendas, con un conserje incluido? Bueno, si el conserje está en la comunidad, pues puede pasearse por las zonas libremente y su función es la que hemos comentado. Con cámara o sin cámara, la función es la misma, directo o indirectamente. Puede comunicar, en caso de que vea un incidente, llamar a la policía pues para que venga e intervenga. Siempre pues llamar la atención a una persona externa puede realizarla siempre y cuando no haya ningún tipo de contacto físico, ni puede coger a los niños, si hubiera niños de otra comunidad no puede cogerlos para echarlos, nada. Tiene que comunicarlo a lo que proceda, normalmente es a la policía para que la policía se haga cargo. No puede, un conserje no puede tener contacto físico con nadie en el apartado porque no es su función, no es su funcionalidad y aparte de que al no tener todos los conocimientos de seguridad que son necesarios, pues podría cometer más de un error. En una comunidad, cuando tenemos una zona de patios amplio que queremos vigilar por varios asuntos, uno es de que no nos roben, que no nos entren y nos hagan actos vandálicos, porque hoy en día en la mayoría de los patios esto, lo peor que hay son los actos vandálicos, pintadas, ¿no? Pues indudablemente el tema de las cámaras ayuda mucho con sus grabaciones. Y por otro lado, cuando tenemos a los niños jugando en los patios, es muy interesante tener las cámaras porque podemos estar viéndolo en directo desde nuestra vivienda, porque está dentro, en el interior, y habiendo sido comunicado correctamente, en programas anteriores hemos hablado de la ley de protección de datos, que hay que comunicar que esas cámaras existen. Cuando las cámaras no se mueven, quiero decir que las cámaras están en un sitio y la he comunicado, no puede decir nadie, no, es que a mí me han grabado. Bueno, usted sabe cuando ha entrado a la propiedad que habían letreros que decía que aquí habían cámaras y nosotros dentro de nuestra propiedad tenemos la facultad de poderlas usar para vigilar, por ejemplo, nuestros hijos, que no tengan incidentes, que no se caigan, pues bueno, mil cosas que tenemos cuando los niños son pequeños y otras personas también están jugando en el patio. Desde luego, cualquiera que nos está escuchando diría, bueno, yo por lo menos en una zona de estar de una comunidad me gustaría tener cámaras por lo que comentas. Desde mi piso puedo observar a mi hijo, a eso que está bañándose y si tiene algún riesgo. Pero, ¿tienen que estar todos de acuerdo? ¿O yo puedo pedir poner una cámara? Porque también hay que pensar piscina, gente que se pueda molestar, es decir, me pueden grabar estando en bañador. No. Bueno, esto es un tema de que en cada comunidad tiene unos reglamentos que hay que cumplirlos. Hay comunidades que con el 50 más 1 se podría hacer y hay comunidades que se tendrían que hacer con el 100%. Esto es una cosa de junta que tienen que aclararlo en la junta cada comunidad. Esta parte no es mía. No la entiendo mucho en el sentido de que al no que a mí cuando me vienen me hacen la solicitud, ya han llegado a los acuerdos y entonces pues no suelen dar. Sí que te puedo decir de que hay comunidades que con un 60% de los vecinos se aprueba y lo montan y hay comunidades
que un vecino se ha negado y no lo han podido montar. Eso está en los estatutos de la comunidad, ¿vale? O sea, que puede ser por mayoría, si no es por mayoría absoluta, no lo puedo montar. Depende de los estatutos. Hay estatutos, hay comunidades que tienen unos estatutos que tienen que ser al 100%, y hay comunidades que permite que con un 60% o un 50+1 de los votos sean aprobados. Y entonces, pues eso es un tema de estatutos que cada uno en su comunidad tendría que observarlo. Es importante. Aparte de las cámaras, ¿crees conveniente montar en escaleras o en algún otro sitio, algún otro sistema de seguridad que detecte, o con las cámaras crees que es suficiente? En una comunidad de propietarios, cuando hayan, por ejemplo, 30 viviendas o 40, montar un sistema de seguridad que no sea a través de las cámaras es complicado. Es complicado por la cantidad de gente que lo usa. Eso sí, pueden haber zonas reservadas, que por ejemplo, a mí me suelen llamar a veces, pues que hay zonas reservadas que no quieren que entren nadie, y solamente tiene pues acceso el presidente, porque tiene además llave, el conserje y personal de mantenimiento, y no quieren que entren. Pues ahí se suelen colocar sistemas de seguridad. Cierto es que no solamente se ha montado porque pueda haber algún vecino que entre, sino que sí que es cierto de que a veces nos han entrado a robar pues en zonas de bombas del edificio, zonas de cuadros eléctricos, zonas de paso, que no tiene la parte que no tiene que tener acceso la gente de la calle ni la de la vivienda. Sí. Y en caso que quiera accederlo, pues se la pide al conserje o al presidente o la persona que tenga la llave en ese momento y pueden acceder. Pero lo que es en patios abiertos, en las escaleras, en los zaguanes y tal, un sistema de seguridad es muy complicado de usar con muchas personas. Pues tengamos en cuenta que la media en España son 3 personas por vivienda. Si tienes 30 viviendas, estamos hablando de 90 personas utilizando un sistema de seguridad, entrando y saliendo, no tendría tiempo funcional para realizar su trabajo. Entonces, el sistema preventivo de las cámaras para actos de vandálicos es muy importante, funciona, tenemos un gran resultado, y las personas que lo utilizan de forma correcta, volvemos a lo mismo, que no busquemos tres pies al gato, cuando funciona correctamente obtenemos ese punto de resultado de inversión, rentabilidad, de que hemos evitado pintadas, hemos evitado daños en los zaguanes, hemos evitado que la gente en la entrada se nos amontonen. A veces hay gente que se pone a fumar, incluso en algunos sitios nos han llamado porque entra gente a hacer pipí y otras necesidades. Entonces, pues con el tema de las cámaras se ha reducido muchísimo. Cierto es que si hablamos con profesionales, decir, no, es que me han entrado a robar unos profesionales. No, las cámaras por sí solas no dan ese nivel para evitar un robo importante, pero sí que nos quita todo el tema de actos vandálicos, porque nadie se quiere complicar la vida pues para hacer una pintada o para hacer sus necesidades. Has tocado un tema que interesa a muchos. Habrá personas que estarán diciendo, yo tengo en la zona común, en las escaleras, cámaras y todo alrededor, digamos, con un sistema de seguridad en mi vivienda. Entonces podrían decir, no me hace falta seguridad. ¿Qué aconsejarías? ¿Que no hace falta la seguridad ya, poner alarmas en un piso o porque tengo abajo cámaras y eso? O... Vamos a ver, José Luis. Esto es una cosa importante diferenciarlo. Una cosa es cuando estamos protegiendo los intereses de la comunidad, porque vamos a evitar daños de vandálicos u otros similares, que tenemos un buen resultado, pero no estamos evitando más. Es decir, tu vivienda sigue corriendo un riesgo inferior, cierto, porque la gente al fin y al cabo tendrían que pasar por delante de las cámaras, pero
aunque supiéramos que es el ladrón es este señor, no lo podemos asociar con tu robo, si no lo tenemos grabado en tu vivienda, si no podemos demostrar al final que ha sido él el que te ha entrado. Porque yo puedo entrar en la vivienda y coincidir de que alguien ha entrado en tu vivienda, que a lo mejor llevaba horas en casa de alguno y al bajar dice, mira, vamos a entrar en esta vivienda y han entrado a robar. Entonces, la asimilación sería complicada. El tema que es importante es tener un sistema de seguridad independiente, independientemente que tengamos en la comunidad protección con las cámaras. Pero es importante tener protección con una alarma que cumpla un requisito, con un buen proyecto para que cumpla las necesidades que tú tengas en ese momento. Y también, recordad que hemos estado hablando de todo el tema, lo que compañeros míos llaman el genoma del robo, todo el tema de qué tienes que hacer para evitar llamar esa atención con el tema de tu vivienda, los usos y costumbres que tengas que realizar. Porque tengas cámara, porque tengas alarma, no tienes que dejar de un lado toda la prevención que podamos tomar nosotros y todas las medidas. Y acuérdate que comenté que todas esas medidas tenían que ir juntas, no por separadas. Es decir, si yo mando recoger el correo de mi buzón para que parezca que no hay nadie, que esté yo en casa, pero al final cuelgo las fotografías en Facebook, en Instagram, en cualquier otra vía, en otra red social, de que yo estoy de vacaciones en Cancún, pues los cacos se van a enterar igual de que yo no estoy. Es decir, es importante el tema de las luces, es el tema importante de las persianas que se muevan, no dejar el correo en el buzón, pero todas son importantes, son pequeños trabajos que hay que hacer día a día para evitar que al final nos entren a robar. Aunque parezca mentira, es un gran punto de apoyo al sistema de seguridad, nuestro orden del día a día. Si nosotros hemos estado de vacaciones en Cancún, en vez de vacilar tanto por la red social, cuando llegáramos a España lo comunicaríamos, hemos estado y hemos vuelto, comunicando que hemos ido y hemos vuelto, para que el ladrón no le abramos esa ventana de tiempo para que nos pueda entrar a robar. Hablando de conclusiones, una que fue un consejo tuyo y que lo veo muy apropiado, es siempre el no actuar sino avisar. O sea, me refiero, estamos haciendo un robo o nos están robando nuestra propiedad, nunca actuar físicamente, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, cuando nosotros llegamos a casa y hemos tenido un robo o hemos vivido un acto vandálico, lo que sea, el daño que no hayan causado, lo importante es cuando llegamos a nuestra vivienda, no empecemos a mover cosas, no empecemos a tocar y si nos lo encontramos de cara, por favor no nos enfrentemos, no siempre tenemos las de perder. Si les damos, perdemos, y si nos dan, perdemos, porque hemos recibido. Es decir, esa es la cuestión cuando uno tiene que saber cuándo retirarse, porque quede como quede el resultado, pierde. Entonces, la única manera de ganar en todos esos ejemplos es ir a los cuerpos de seguridad del Estado, a la policía local, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y comunicar de que te están robando, te han robado y el daño que te han hecho. También acordemos que algo importante que estuve comentando, que no se nos tiene que olvidar, es la relación, hacernos una relación de los objetos valiosos que tenemos en la vivienda, como son los relojes, joyas de la mujer, joyas del hombre. Todas las cosas que a nosotros consideremos de un valor importante, ¿vale? Tenerla relacionada, si es posible, fotografiada, y ya sería muy importante, marcadas. Es decir, hay gente que tiene marcados por la parte trasera del reloj, por ejemplo, su DNI. Otras personas tienen apuntadas, pues, hoy en día las joyas de cierto valor, como los diamantes, como los rubíes y otras piedras preciosas, llevan un número de serie engastado dentro. Se tiene que ver con, me parece que son 100.000 aumentos para poderlo ver, pero con ese número
que te lo dan cuando tú compras el diamante, te dan un certificado de autenticidad y el número de serie que le han grabado, pues todos esos datos te valen para luego poder, si encuentran el alijo, poderlo recuperar. Porque hay veces que no te lo pueden devolver porque tú no puedes justificar su propiedad. Entonces, ¿cómo la justificas? Dices, oiga, mire, aquí tengo las fotos, esto es un regalo de mi padre, de hace 30 años, no hay facturas, claro, indudablemente, no hay facturas, tal, es un valor sentimental superior al valor venal del mismo. ¿Y nosotros cómo lo recuperamos? Pues con esa foto, con esa imagen y con la descripción que tenemos guardada y se la entregamos a la policía o a la Guardia Civil para que cuando haya un arresto de personas de estas bandas organizadas que están robándonos por toda España, pues poder que te lo puedan devolver. Estamos hablando del propietario de una vivienda en la cual ha observado que le han robado o que incluso puede encontrarse con gente dentro. Pero también podemos hablar del vecino, un vecino que normalmente hay cada uno, y más los españoles, tenemos el genio que tenemos. A lo mejor estamos viendo que el del piso delante le están rompiendo la puerta o están forzándole la puerta y nos queremos encarar con él. ¿Es aconsejable eso de llamarle la atención? No es aconsejable. Vuelvo a repetir, volvemos a lo mismo. Es otra operación que cuando te metes por medio vas a perder. Es decir, quede como quede la situación, va a perder. Es importante que cuando veamos eso, lo prudencial es llamar a la policía. La policía, tú le explicas lo que está ocurriendo y normalmente en unos minutos hay un vehículo de policía en la puerta y se encargan ellos en hacerlo. Si tú te enfrentas en esa postura, volvemos a lo mismo, ¿qué puede ocurrir? Que le pegues, ya la tenemos mal. Que te peguen, ya la tenemos mal. Peor. Es decir, tenemos que pensar verdaderamente en el resultado. Y el resultado es que si llega la policía, están ellos. La policía se va a encargar. Tienen medios, tienen formación y tienen amparo legal, porque tú no tienes ninguna de ellas. Una persona normal no tenemos ninguna de esas tres cosas. Y como mucho tendremos una. Pero tener esas tres cosas, conocimiento, formación y amparo legal, no lo tenemos todos. Y es complicado que lo tengamos. ¿Qué tenemos? Formación, porque vamos a hacer deporte. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Una ensalada de torta? Vamos a recibir también. Es importante que no entremos en ese juego. Es importante que lo que tengamos que hacer es avisar a los cuerpos de seguridad de Estado, a la policía, oiga, están, a la Guardia Civil, están entrando aquí, ¿vale? Y en caso de dudas, al 112, vamos, que siempre están a nuestro servicio y una atención estupenda que nos dan. Estábamos hablando de sistemas de alarmas, y videovigilancia, y tú siempre recalcas el mantenimiento. El no mantener un sistema de alarmas conectado a una central y que no lo mantengo y a 2x3 está avisando falsamente, ¿eso tiene consecuencias? Bueno, eso legalmente tiene consecuencias. Te podrían sancionar, es decir, la Policía Nacional, en su Departamento de Seguridad Ciudadana, te podría sancionar por utilización de un sistema de mala forma. ¿Es importante el mantenimiento? Bueno, el ejemplo me parece que lo puse la otra vez, y lo repito, es como el coche. Si tú gastas el coche y lo vas usando y no le haces mantenimiento, el día menos pensado te se queda en la esquina y dices, es que no funciona, no le he puesto gasolina. Bueno, pues lo mismo, esto pasa lo mismo, si no lo vamos manteniendo. Hay que hacerle su revisión y su mantenimiento anualmente como mínimo. Cuando hay un problema hay que avisar al servicio técnico para que no lo atienda. ¿Conectado? Pues bueno, tener una central de alarma que no esté dando el apoyo, la ventaja es que esta gente no descansa, son 365 días al año, las 24 horas que te están atendiendo. Que hoy en día podemos tener autoservicio,
hacernos nuestro autoservicio en seguridad para la alarma de la vivienda? Hoy en día sí, podemos tener nuestra alarma conectada a nuestro teléfono vía lo que se llama la nube, ¿vale? Y si alguien entra a robar, dependiendo, o hay un salto, dependiendo el sistema que tengamos, podremos ver las imágenes, podremos ver fotos, podremos ver frames individuales, podemos ver muchas cosas y saber algunas cosas sobre nuestra vivienda. Para, por ejemplo, saber que al que le ha saltado la alarma es a nuestro hijo que se ha despistado, o a tu mujer, o a ti, si la señal la recibe tu mujer, que estás despistado al desconectarla. Es importante saber que es independiente el mantenerlo, a quién le va a dar el respaldo del servicio, para que cuando salte no enteremos. Claro, cuando nosotros montamos una alarma y suena y nadie se hace cargo, no vale para nada, o para muy poco. Pero si suena y hay alguien que está llamando al cuerpo de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado, está llamando a la policía, está llamando tal, ahí sí que se aumenta la seguridad y el valor. Hay muchas personas también que dejan la llave a familiares para que cuando hay un incidente vayan y entren. Por favor, que no, que cuando hay un salto de una alarma hay un riesgo elevado de que haya individuos dentro de casa, que sin la policía, por favor, que no entren. Cuando la alarma está sonando, que no entren, porque lo que me puedo encontrar es un problema al que puedo causar y un problema al que puedo recibir. En ambos casos, me atengo al comentario anterior, siempre perdemos. Por favor, no entren. Es decir, el valor del inmueble podremos perderlo, pero lo que perdamos de salud, eso no tiene valor ya. Muchos de los que nos están viendo siempre me preguntan, no habláis de precios, pero claro, es que los precios pueden variar, tal como has dicho muchas veces, enormemente. Pero empecemos por estar conectados a una central. ¿Tienen precios fijos o es...? Bueno, en el libre mercado hay distintos tipos de empresa, pero actualmente el mercado se está moviendo en unas cuotas aproximadamente de 30 euros mensuales hasta 60, 70 euros que están cobrando algunas de las empresas de Fast Security, de seguridad rápida. Esos son los servicios que están dando 24 horas, los 365 días al año. ¿Es los precios medios? No, tampoco te puedo decir mucho más si la alarma de una empresa es más cara que una de una vivienda. No suele ser más cara la conexión de una alarma de una vivienda que más barata una vivienda que una empresa. No suele serlo. No tendría por qué. Antiguamente sí que había una diferencia. Hoy en día hay tal guerra de precios y tal oferta, tal cantidad de oferta, que se puede conseguir muy económica. Tienes que pensar que el precio de los 30 euros en los años 90 ya era lo que valía la conexión de una alarma. Pero tú siempre aconsejarías conectarte a una central. Yo sí, yo recomiendo sí, que se conecten a una central de alarma. El motivo, muy sencillo. Están las 24 horas. Voy a poner un ejemplo. Tú coges el coche, te vas de aquí a Madrid. Vale, tengo mi alarma, la tengo conectada a mi teléfono. ¿Tú sabes cuántos sitios no tendrías cobertura de aquí a Madrid? Si en ese momento entra, o te vas a un garaje, estás en un garaje, te metes en el parking allí en el tercer piso, dejas el coche entre que entra y sale. Después, cuando vas conduciendo, en mitad de la autopista no puedes soltar las manos para estar viendo el teléfono si te están entrando a robar. Si te se activa automáticamente, como hay algunas aplicaciones que se abren de forma automática, estás viendo que te están robando, pero ¿cómo llamas a la policía? Porque no puedes parar. Entonces, siempre es recomendable de que tengamos la alarma conectada a un centro, a una central, receptoras de alarma. Es increíble porque los servicios que nos da son servicios que no podemos obtener nosotros
con la nube, que es saber si una batería de un equipo está baja, si los detectores están funcionando correctamente, si la luz la tenemos en activo o inactiva, etc, etc, etc. Y aparte, una central de alarma actual, además también te controla de que tú hayas hecho los mantenimientos, te avisan de que el mantenimiento no lo has hecho, que lo has hecho o se ha quedado en elementos sin probar, etc, etc. Son muchos temas que te dan de servicio verdaderamente por muy poco dinero. Claro, en una situación de hoy en día que vamos todos tan apretados, pues bueno, 30 euros nos aprieta el bolsillo también. Pero bueno, es lo que hay. Hay sitios en los cuales ves en las paredes alarma conectada con la policía. ¿Es eso factible? No. No, no. La ley del 92 ya reguló, ya comunicó de que la policía no debería que estar recibiendo alarmas de la gente, del ciudadano. Sí que es cierto que pueden recibir alarmas de las infraestructuras. Por ejemplo, pongamos el caso de la policía local. La policía local tiene el ayuntamiento sus propiedades. Esas propiedades las pueden tener vigiladas ellos a través de un sistema de seguridad con cámaras, etc, etc, y con todas las medidas, detección de incendios, incluso los equipos de extinción, y lo pueden llevar a través del ayuntamiento. Pero el resto de las personas, de los ciudadanos, no podemos estar conectados directo. Nos conectamos a través siempre de un centro de control. Claro, en eso está la publicidad engañosa, porque te pone, pongamos un ejemplo, centro de control, tío Pepe, aviso a la policía. Bueno, tú avisas a la policía cuando los protocolos de seguridad cumplen lo que es un salto para poderlo comunicar, si no, tú no puedes avisar a la policía. Es decir, la ley de seguridad privada tiene unos protocolos que dice que tú comunicarás cumpliendo todos estos protocolos y estas formas, cuando esto ocurra, tú avisarás a la policía. Me llega un salto de un detector, de un detector normal, infrarrojo pasivo, al centro de control, yo no puedo llamar a la policía como tal. Pero el truco está, hombre, pero si cumple eso, yo aviso a la policía, cierto. Es un poco el juego de decir que yo te pongo una alarma que comunica directamente a la policía, pero no es cierto. Tú pasa por un centro de control que filtra, y ese filtrado luego lo transfiere, si es alarma, lo transfiere a los cuerpos de seguridad de Estado como marca la ley. Entonces sí, pero conectado con la policía, no. No están. Para resumir, podríamos decir o comparar, en el tema del COVID siempre os decía cuidaros, en el tema de robos y atracos y cosas, que es protegeros. Protegeros, confiar, y no dejáis de mantener siempre la disciplina de no llamar la atención en nuestra vivienda, pero no por ello tengamos que dejar de ser felices, vamos. Hay gente que deja de ser feliz y eso sí que no. No hay que estresarse, ¿no? No. Ni pensar en lo malo, siempre pensando. Y si hay algo malo, para eso habemos profesionales que se lo solucionamos y le podamos ayudar a estar más tranquilo. Pues bien, amigos, llegamos al final, pero yo me quedo en una de las cosas que ha dicho Pedro. No nos enfrentemos con nadie. Avisemos que hay otras personas encargadas de cuidarnos, ¿no? Correcto, hay personas que se dedican a eso, es su función, y entre ellos, indudablemente, los cuerpos de seguridad del Estado, que siempre los tenemos ahí para contar con ellos. Zapatero a tus zapatos. Por supuesto. Pedro, ¿alguna cosa para finalizar? Bueno, que como ha dicho antes José Luis, seamos felices y buenas tardes. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y a todos ustedes, amigos y amigas, tal como decimos siempre, sed felices, pero protegeros, cuidaros. Hasta la vista. Adiós.